Igor Zubeldiarekin. Igor, berdinketa Real Valladolid aurka, beste behin porteria hutsean, aukera nabariak sortzen, baina gola ez da iritsi. Bai, hala da, ez. Nik uste taldik, ba bueno, partiuko pisu emandula, gaur beste behin aukera gola aukera garbisek sortu ditu, baina bueno, ezin izan dugu asmau. Bueno, irabazte honin taldik irabazteu, asmatze ez da nine, ba bueno, responsabilitatea dan ona da. Ez da, ba bueno, inor seinalatzeko momentu eta bueno, seguru nago lan inez emaitzek etorriko jela. Kanbotik geroz eta hobeago ulertzen zaretela ikusten da. Nola ikusi duzu taldearen evoluzioa? Ba bueno, nik uste taldik 80 minututan oso itxura ona emandula. Esan bezala, ba bueno, golaukera sortu jez, zein izen dugu asmau. Egize da, ba bueno, zuzentzeko gauz asko daudela batxe, porque gaur beste behin asmau ez, baina bueno, behesek ezer ezeti, ba bueno, sortu ditugu golaukerak, eta nik uste, ba bueno, horre zuzentzeko gauz asko dauzkula. Eta gaurtik aurrera aste azkenean pentsatzera, Europako estreinaldian. Bai, beste txapelketa bat. Bueno, horre aurpegi ona nahi dugu eman, gugea dakiguna, ba bueno, momentu honetan ez gaudela dinamika honenin. Baina bueno, nik uste taldea jai dela pixkenaka ba, osatzen, joko aldeti ba, itxura ona ematen, eta bueno, hola jarretzen badu, ba, bueno, golak iritsiko ia. Estamos con Alex Ramiro. Alex, empate a cero final frente al Real Valladolid, en un partido donde el equipo ha dominado mucho el encuentro, con varias ocasiones generadas, otra portería cero más, pero no ha dado con esa tecla del gol. Sí, hemos estado finos arriba, nos ha costado materializar, ha sido cuestión de detalles, los últimos metros sobre todo, pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno, que hemos generado, que hemos tenido argumentos para llevarnos los tres puntos, que el equipo ha jugado hasta el minuto 85 un gran fútbol. Es verdad que los últimos 10 se ha vuelto un poco loco y no ha estado muy controlado, pero bueno, vamos a quedarnos con lo bueno. Estamos viendo una mejor versión del equipo cada jornada. Es un equipo nuevo al final, con muchos jugadores nuevos, y estamos viendo cosas muy positivas. ¿Cómo valoras esta evolución? Sí, somos un equipo nuevo, somos un equipo que es joven, pero eso es una excusa. Tenemos jugadores de grandísimo nivel, muchas veces hacemos muchísimas cosas bien, con orden, con criterio, con nuestros sistemas de juego bien hechas, salidas de balón, ataques posicionales, ataques en transiciones, hacemos muchas cosas bien. Y muchas veces no. Entonces, el ir jugando, ir conociéndonos más y sobre todo hacerle caso al míster lo que nos pide, es la clave, nos va a hacer seguir con esta mejoría, que obviamente partido tras partido se nota, pero no es suficiente. Hay que seguir dando un pasito más, exigirse más todos, estar más acertados, querer recuperar la mejor versión de cada uno de nosotros, de todos, del equipo, y eso va a hacer que el nivel suba y que nos lleguen las victorias.